Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera y esta es su palabra semanal. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre. El bien que ha hecho se lo devolverá. En otras palabras, Dios te va a devolver aquello que vos hagas por el pobre. Una vez escuché a un pastor decir, bueno, es mejor sembrar en buena tierra, en este ministerio, creo que ese era el interés de él, sembrar diezmos y hacer pactos y ofrendas. El pobre, siempre va a haber pobres. Y como que quería argumentar que le das uno al pobre y uno te devuelve Dios, porque es lo que te devuelve. Pero yo me puse a pensar que cuando uno le da al pobre, cuando uno suple una necesidad, aun cuando le presta a Dios, nunca te vuelve igual. Siempre va a ser medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pienso en la ocasión en que Jesús necesitaba predicar a la multitud que había venido y pidió a uno de los pescadores una barca. ¿Me podrías prestar la barca así? Y ahí predicó el Señor Jesús desde la barca. Yo no sé si Pedro subió a la barca para mantenerla estable y que no se vaya mucho de la orilla o por qué, pero él estuvo ahí, participó de todo. Y después le dice el Señor, bueno, ahora vayamos mar adentro. Boga mar adentro para pescar. Y la lógica de Pedro, bueno, Señor, toda la noche pescamos y no pasó nada. Pero cuando vos le prestás a Dios, siempre hay recompensa. Cada vez que hay algún proyecto nuevo, alguna nueva construcción, algún nuevo templo que levantar para la gloria del Señor, yo veo que toda la congregación que aporta, que presta, que da de su colaboración en tiempo, en recursos, en conocimientos, en profesión, nunca quedan igual. Es lo que pasó con Pedro. Tiraron la red para pescar y la pesca que vino fue tan grande que tuvieron que llamar a otras barcas y bendecir a otros por la gran abundancia que había venido. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, Dios te lo va a devolver, y te lo va a devolver con creces. En ningún lado de la Biblia dice que lo que prestó este niño cuando había 5.000 hombres hambrientos, en ningún lugar dice que hubo una recompensa para él. Pero yo uso la imaginación. Él da 5 panes, 2 peces. Sobraron, después de que todo el mundo comió, 12 cestas llenas. ¿Quién habrá recibido bendición de esas 12 cestas llenas? Me lo puedo imaginar al nene yendo a la casa. ¡Mamá, volví! Y cada uno de los apóstoles con una cesta llena diciendo, bueno, acá está, nene, vos sembraste, tomá. No lo dice la Biblia, esa es mi imaginación. Pero nunca vamos a prestarle a Dios y vamos a quedar igual. O nos van a devolver uno por uno. Todo lo que uno invierte en el reino de Dios es multiplicado. Y hoy te desafío a que ayudes al pobre, a que bendigas a los que están necesitados, a que Dios te use como un canal de su bendición a aquellos que en este momento no la están pasando muy bien. Y están entrando en la ansiedad y la preocupación y se están afanando por el porvenir, qué comeremos, qué vestiremos, dónde vamos a vivir. Que Dios te use como un instrumento para hacer bien, para prestarle al pobre y que puedas ver la mano de Dios extenderse sobre tu vida y que Él te devuelva mucho más abundantemente de lo que pedís o de lo que entendés, conforme a ese poder de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros. Te desafío a que hagas el bien. Te desafío a que prestes al pobre y deja que Dios te sorprenda. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.